Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy me van a acompañar a obtener este look con poco presupuesto. Digamos que forzando un glow up con poco dinero o lo que tienen en su casa. Pero acá les voy a dar unos tips que tienen que tener en cuenta a la hora de modificar un poco su apariencia. Bueno, y para comenzar con este glow up, lo primerito que voy a hacer será bañarme. Yo creo que eso es lo fundamental. Así que eso será lo primero. Y listo, amor, nosotros ya nos bañamos por acá, pero me toca hacer el video de esta forma porque mi bebé estaba durmiendo y no quería desperdiciar la bañada. No, mentira. Quería desenredar mi cabello ya que todos los días no lo hago. Y para esta ocasión toca tenerlo bien desenredado porque me voy a hacer dos trenzas y pues me voy a estar jalando el cabello y para no estar bregando mucho lo voy a tener bien desenredadito. Y yo no tenía un peine finito y lo estaba haciendo con eso. Y mira cómo salía esa raya. Peor que las curvas de Choroní. Pero yo pues lo dejaba así. Yo decía, bueno, voy a hacer el mayor intento. Pero tampoco soy perfeccionista como que con la rayita ese. Y normal si quedaba pues medio decente. Y ahí dándole con varios intentos fue que logré este resultado. Y bueno, es el que más me gustó. Bueno, ya por acá tengo la extensión que me voy a colocar. Esta fue la que encontré porque es que mi cabello es rizado y no hay por ningún lado así rizada. Todas son lisas o onduladas. Y rizada prácticamente tienes que pedirla por internet. Entonces yo dije, bueno, voy a pedirla lisa y me hago una trenza y que no se vea eso. Ay, bueno, vamos a ver cómo queda eso porque yo la verdad no las he utilizado. Entonces aquí estamos prácticamente probando. Ok, bueno, y yo lo que me hago son dos trenzas normales con mi cabello y al finalizar, que es en la parte del cuello bajo, es que empiezo a colocar la extensión. No la coloco desde arriba porque se vería muy gruesa o pues tendría que agarrar poco cabello, pero no sé, para mí no es necesario. Lo hago desde esta parte donde estoy llegando. Ahí es donde empiezo a colocar la extensión. Y ya lo que hago es agarrar el mechón de la extensión y la divido a la mitad para hacerme las dos trenzas. Si tú eres de cabello delgado, ya tendrías que agarrar un poquito menos de cabello porque la verdad es que sí es bastante abundante. Entonces tú vas viendo ahí para que te quede lo más natural posible. Y bueno, así yo me hice la trenza, no me la vayan a criticar porque si no este video se llamaría cómo hacer trenzas y no. Así es como yo me la hago, pues sí, no se ve tan profesional, pero me queda decente, pues no me da pena salir así. Y bueno, ya nosotros por acá tenemos nuestras trenzas listas y bueno, eso nada más me echo gelatina y ya queda. Ok, ahora lo que voy a hacer será retirarme el esmalte de las uñas, de las manos y de los pies para ponerme otro color de pintura. Ahora que tenemos parte de nuestro glow up avanzado, vamos con lo más importante que va a ser el maquillaje, que ese es el que nos va a destacar lo que es los ojos, los labios, a perfeccionar la nariz, tú sabes, toda la magia ocurre en el maquillaje.
Ya por acá habíamos finalizado con el maquillaje y la verdad no se aprecia muy bien porque ya la luz se me estaba yendo. Y bueno, quería seguir con el tutorial porque ya tenía gran parte del globo avanzado. Solo me faltaba cambiarme lo que era la camisa y colocarme el outfit. Listo, amor, así quedé. Me puse una blusita o un top de color como marroncito y un, ay, ¿cómo decirle esto? Como un monito de esos sueltos. Y bueno, yo siempre ando con cintillitos así, me gustan. Y accesorios, mami, eso sí no puede faltar. Accesorios, esos son imprescindibles para que destaques. Y bueno, este fue el video de hoy. Espero que te haya gustado. Y no olvides suscribirte.